Con 8 votos a favor y 2 en contra, el Congreso de Quintana Roo rechazó la propuesta de reforma para despenalizar el aborto en el estado. El dictamen planteaba modificaciones a la Constitución local, así como reformas al Código Penal y la Ley de Salud de Quintana Roo para permitir la interrupción legal del embarazo. La discusión había sido aplazada desde finales de febrero entre protestas de grupos feministas. Legisladores del PRI, PAN, Morena e Independientes rechazaron el dictamen y descartaron regresarlo a la Comisión de Salud para una nueva revisión.